comencem? Se sent bé. A quin tiempo... A qué tiempo... Tienes hasta las 9 y cuarto, más o menos. Calculamos siempre una hora, una hora y cuarto, y tú haces preguntas y tres. Y si no, nos tiramos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una conferencia del ciclo del posgrado de perímetros privados. Contamos hoy con los arquitectos Cristina García Baeza, Iñaki Pérez de la Fuente, OAM Arquitectos. Tienen un estudio de arquitectura e interiorismo en Málaga. Y le hemos pedido que nos den una conferencia, nos ayuden a entender lo que es el interiorismo a través de la explicación muy exhaustiva de una de sus viviendas que nosotros consideramos más interesantes, la casa de un violinista. Nos ha interesado un escrito que tienen en su web y que os animamos a que visitéis, que dice que buscan desde la investigación conceptual la creación de atmósferas vitales en la transformación de espacio natural en un espacio humanizado. Yo creo que esta característica de humanizar los espacios, en este caso el espacio interior, es lo que nos ha atraído de su obra. Queremos darle las gracias a los dos y bienvenidos a Elisava y a Barcelona. Muchas gracias. Joaquín, muchas gracias por la presentación. Sobre todo muchas gracias a la Escuela de Elisava por la invitación a estar con vosotros y poderos presentar el trabajo que desarrollamos para la Casa para una Violinista. Nos gustó mucho el planteamiento que nos propusisteis frente al conocimiento superficial, pero muy extendido, que prevalece hoy día por la incorporación de las redes al mundo del conocimiento. Nos gustaba la posibilidad de decir, no, nos vamos a concentrar en una obra, además una obra muy pequeñita, pero vamos a profundizar en ella, en vez de dar una explicación de 4, 5 o 6 trabajos que pueden ser visualmente muy atractivos, pero que al final te quedas con una especie como de... como mirar un escaparate de pasteles, ¿no? Te empachas antes de comerte nada. Entonces dijimos, bueno, nos gustó mucho ese planteamiento. Vamos a contar, a desmenuzar bastante... la vivienda que hicimos en Málaga para una violinista es una vivienda que se sitúa en una barriada obrera de Málaga de los años 50 al oeste y bueno, es un conjunto de viviendas con protección de conjunto, es decir, que el volumen de la vivienda y todas las edificaciones, porque en el centro son viviendas con jardín delantero y trasero, y en los perímetros, en ese rectángulo, digamos que el centro son esas viviendas bajas de una planta, y todo el perímetro son bloques de 3-4 plantas. Este es un poco el aspecto del entorno en el que intervenimos. La barriada, si os fijáis, es muy heterogénea. Nosotros cuando llegamos lo primero que hay que decir es que la vivienda es una vivienda que existía. O sea, se trataba de una rehabilitación integral. Esta vivienda tenía un árbol de morera fantástico en la entrada y luego bueno, pues
su principal característica era su pequeñez. O sea, son viviendas protegidas, viviendas sociales, que tenían una superficie construida de 50 metros cuadrados. Claro, esas viviendas en los años 50, pues tenían, digamos, pues, entraban bien en carga. Había familias que podían vivir con unos estilos de vida mucho más, digamos, concentrados, ¿no? Pero en este caso era una violinista de París que se mudaba con su familia, con dos hijos pequeños, y que lo que necesitaba era más espacio, ¿no? Entonces nos encontrábamos con la necesidad de generar más espacio sin poder tocar la envolvente. Bueno, pues como estaba explicando Iñaki, la vivienda existente de dimensiones 50 metros cuadrados, y luego exteriormente tenía a la calle un jardín y atrás un patio trasero, que eran unos espacios exteriores que realmente la casa no... momento en el que entramos no lo utilizaba, digamos, ¿no? Era un espacio un poco, bueno, que estaba el árbol y poco más, ¿no? Estos son un poco, bueno, esta es la planta de la vivienda existente. Si os fijáis, una cosa que era habitual era, bueno, realmente la vivienda tenía unas dimensiones muy reducidas, estructuralmente tenía dos muros. Estructuralmente eran dos muros de carga, con lo cual tengo una distancia de seguridad. No, es la distancia, a ver. Sí. Bueno, desde aquí está bien. Entonces, el sistema constructivo era muy, muy básico. Era dos muros de carga y una cubierta de parilera. De manera que esta vivienda se continuaba a lo largo de una calle de ciento y pico metros. De hecho, nosotros descubrimos que todas las viviendas estaban unidas en el espacio bajo la buhardilla. Es decir, que durante la obra hubo un momento en que al iniciar ya las catas, nos veíamos que nos asomábamos a las viviendas de los vecinos de al lado, desde el interior. O sea, tuvo su aquel. Enseñamos un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Esa heterogeneidad de la que hablaba Iñaki. Esta es la entrada de la casa con este magnífico árbol. Un poco esto era lo que había, ¿no? El patio delantero. Y esta era, bueno, al abrir la puerta había esto, ¿no? Esto es tremendo, o sea, porque tú llegas y dices, bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio de fantástico, de cosas que nos interesan. Vamos, además nosotros en OAM Arquitectos, algo que proponemos siempre a nuestros clientes, porque realmente cuando se trabaja a este nivel de detalle, sobre todo en proyectos donde el interiorismo es fundamental, acaba siendo una relación casi personal. O sea, el proyecto se va construyendo del trato con el cliente. Y lo que le intentamos decir es que ahora mismo existe una profusión de información visual tan grande que nos parece apabullante, ¿no? El concepto de contaminación acústica está muy asumido. Y nosotros le hablamos que existe también una contaminación visual, que hay veces que uno sale y no para de ver líneas por todos lados, hay demasiado ruido visual. Y entonces, lo que queríamos era transformar, bueno, esto, que era una compartimentación que luego se ha ido llenando de cosas por el curso de una vida, pues transformarlo en un espacio más silencioso, visualmente hablando. ¿Veis? La parte de... Este es el patio trasero, ¿no?, que decíamos antes, que realmente era como espacio residual de la vivienda, no tenía un uso doméstico como tal, bueno, para almacenar cosas que estorbaban, ¿no? Algo así. Bueno, y ante esto, y con la normativa que teníamos, que era de protección de la casa totalmente, no podíamos tocar volumen, pues la estrategia que decidimos tomar, pues básicamente se basaba en tres conceptos,
El primero era el vaciado completo de todo el volumen, ya que había que respetarlo, pero bueno, el vaciado era mucho más de lo que allí se veía, ¿no? Porque muchas veces nosotros lo hablamos, se habla en metros cuadrados, pero realmente son metros cúbicos, ¿no? El volumen es fundamental en cualquier espacio, ¿no? Luego, lo que hacíamos también era la recuperación de las zonas exteriores que estaban degradadas, que no estaban infrautilizadas, no formaban parte de la vivienda, y la conexión entre el interior y el exterior. Y luego, pues también, al recuperar todo el volumen, ya que, bueno, estaba lleno de... todo era falsos techos, ¿no? O incluso forjado sanitario en planta baja, pues al recuperar el volumen completo pudimos meter algún nivel intermedio. Esto es un poco la relación entre la superficie total de la vivienda existente, los 50 metros cuadrados que decíamos antes, y bueno, los 30 exteriores, que además lo hemos puesto así como en discontinuo, porque realmente estaban, pero no bueno, pues no se hacía uso de... Sí, el cambio de nivel que había, porque la vivienda original lo que tenía era una construcción muy sencilla, y entonces la manera de aislar, digamos, los interiores era en los techos. Solía tener unos falsos techos que generaban una cámara de aire entre lo que era el par hilera de la cubierta inclinada, y el forjado era un forjado sanitario que estaba levantada con respecto al nivel del suelo y generaba también una cámara de aire. Esta separación tanto de la cubierta como del suelo lo que propiciaba... ¿Se ha apagado? Bueno, yo puedo seguir. No pasa nada. No, está bien, porque así aprovechamos para contar esto. Realmente propiciaba que, bueno, que la vivienda estuviese aislada del entorno y que tuviese un confort térmico. Tuviese confort térmico importante con un bajo coste constructivo. Luego, claro, nosotros lo que intentamos fue aprovechar estos saltos de nivel que existían entre el interior de la casa y el patio trasero, que era aproximadamente de 1,5 metros, y luego también aprovechamos el volumen que había en el falso techo hasta llegar a alturas de casi 4,5 metros en algunos sitios de la casa. Claro, eso ahora es posible porque existen también materiales ya muy especializados que te permiten conseguir unos niveles de aislamiento térmico fantásticos sin necesidad de recurrir a cámaras de aire, ¿no? La cámara de aire funciona muy bien, pero veíamos que en este caso, que estábamos muy condicionados por el grado de protección que tenía esta edificación, lo que había que hacer era aprovechar, bueno, pues revestimientos que existen actualmente, ahora los contaremos, entraremos en detalle en los materiales que se emplearon en la rehabilitación integral de esta vivienda, y aprovechar al máximo el volumen. De hecho, esta casa al principio se acabó llamando la casa para una violinista, porque en el fondo nos parecía que era como muy glamuroso, ¿no? Decíamos, oye, qué bonito, ¿no? Una casa para una violinista. Y dentro del programa está también una estancia, que esta violinista es profesora de violín. Y entonces tiene una estancia en la que da clases particulares a alumnos que no forman parte de su grupo de alumnos del conservatorio. Ella se vino a París porque... bueno, pues la contrataron de un conservatorio de música de Málaga. Entonces nos parecía que era un nombre bonito. Pero inicialmente la llamábamos la casa en una botella, porque llegaba un momento en que... Bueno, cuando llegamos, yo me acuerdo que dijimos, esto no entra aquí. Todo lo que hemos pensado, lo que hemos dibujado, esto no... Se midió, tomamos las cotas, tal, nos fuimos a trabajo de campo, trabajo de estudio. De repente en el estudio vimos con una propuesta espacial que nos parecía muy interesante, que no fue a la primera, tampoco fue a la segunda, fue a la tercera. Bueno, ahora vamos a la segunda. Entonces, lo que veíamos que era como el ejemplo esto de los barcos que tienes que meter en una botella, ¿no? Que dice, bueno, estás viendo el barco dentro de la botella y estás diciendo, esto es imposible. ¿Esto cómo se consigue? Y al final es que metes el barco absolutamente plegado y luego tiras y entonces levanta los mástiles.
Bueno, pues el ejercicio que se realizó en la rehabilitación de esta vivienda fue un poco lo mismo. Una vez que vaciamos y que teníamos la botella, lo que procuramos fue meter un nivel intermedio. Y ese nivel intermedio, ahora veréis, ese nivel intermedio, que es una pequeña losa soportada con 6 pilares, es lo que determina la organización espacial de toda la casa. O sea que nosotros en el planteamiento nos quedamos bastante contentos por esa intervención mínima con una repercusión máxima. Un poco el hilo de lo que hablábamos antes en cuanto a las superficies. ¿Eso está encendido? Sí. Esta es la superficie total de la nueva vivienda, de la propuesta que hicimos, en la que, como ha dicho Iñaki, introduciendo esa nueva losa intermedia, pues aumentaba esa superficie y recuperábamos todos los espacios exteriores, tanto delantero como trasero, y conectábamos con el interior de la vivienda. Al final, fijaros que una vivienda que tenía un espacio de casi 50 metros cuadrados se acaba convirtiendo en una vivienda con un espacio activo, utilizado diariamente, de cerca de 160-170 metros cuadrados. Con lo cual, el incremento de superficie útil para las actividades de esta familia, que además son personas muy singulares y muy, muy vitales y muy expansivas, y bueno, pues lo que se trataba era de generar espacios, como decimos en el título de esta charla, espacios desespecializados, ¿no? Porque nos parece que además la vida actualmente cambia a unos ritmos que son salvajes, ¿no? O sea, yo creo que hace 15, 20 años los cambios eran más paulatinos y uno como que se iba adaptando. Luego de repente te das cuenta de que, oye, que esto va muy rápido, esto cambia muy rápido. Y ahora llega ya un momento en que ya nos hemos instalado en el cambio y lo vemos normal. Y en los proyectos lo estamos notando, que incluso los programas, excepto aquellos espacios técnicos como pueden ser núcleos húmedos, cocinas, etc., el resto siempre, cada vez se oye más, bueno, esto puede ser un espacio polivalente. De hecho, nosotros siempre decimos que, ¿no?, en el estudio, que nosotros hacemos como el lienzo, y luego ya la vida o lo que se genere, pues ya hace de pintura, ¿no? Hacemos como eso, sitios de especializados para no, sí, se, para que no se condicione, ¿no?, de alguna manera. Nosotros que acabamos siendo amigos, milagrosamente, dice, bueno, qué bien, y mantenemos la amistad con nuestros clientes, ¿no? Después de esto tiene casi más mérito. Bueno, pues estas personas, en algunas ocasiones que hemos participado de actividades en su casa y tal, nos sorprenden con, bueno, pues cosas que no habíamos pensado, y que estos espacios desespecializados son capaces de albergar, ¿no? Han llegado a hacer allí hasta una sesión de cine para los amigos del colegio de sus hijos, ¿no? Y de repente te encuentras allí en una sala grande, pues que hay veintitantos niños viendo Nemo contra la pared de fondo, ¿no? Y dice, ah, pues mira, también sirve de cine, ¿no? Bueno, siguiendo un poco la estrategia, la primera, como comentábamos, era el vaciado completo. Entonces, como Iñaki comentaba anteriormente, quitamos falsos techos, rehabilitamos toda la estructura de cubierta, porque estaba bastante dañada, y la cubierta estaba cubierta parilera, como ha dicho él también. Son cerchas de hormigón e hierro dulce. Entonces, bueno, el hormigón era un hormigón en masa, se digregaba bastante, el hierro estaba muy, muy oxidado, tenía una corrosión muy fuerte. Y estas cerchas apoyaban sobre los muros de carga, que daban el ancho total de la vivienda, y el forjado de la planta era un forjado sanitario. Para que veáis, o sea, lo que estamos viendo allí, el muro de la izquierda es el que estaría dando a la fachada principal a la calle, y el de la derecha es el que estaría dando al patio que tenía abajo, ¿no?
Ah, bueno, tenemos aquí para apuntar, claro. Sí, este. El rojo. ¿Veis? En este punto, toda esta fachada era el largo de la calle en esta dirección y en este otro era, el, digamos, la fachada interior que daba a los patios. Antes hemos comentado de pasada, ¿veis esto? Que se ve que esto es nuevo, ¿no? Porque cuando se desmontaron los falsos techos, de repente estando aquí, pues vimos que esto estaba abierto y realmente estábamos viendo los interiores tanto de la vivienda limítrofe de un lado como de otro, ¿no? La rehabilitación de la cubierta fue en dos pasos para. ¿Lo yo? Sí, mejor tú. Por un lado, la sustitución de todos los tirantes de hierro, que como he dicho antes estaban totalmente oxidados, y las péndolas de hormigón en masa, que se deshacían. Se venía el hormigón. Entonces se hizo un refuerzo de los pares de hormigón con unas pletinas metálicas y se hizo la sustitución de los tirantes por unas nuevas barras. Pues esto es el esquema estructural, el detalle estructural de lo que se hizo. Claro, nosotros aquí también lo que estamos intentando es que este espacio, que va a ser un espacio útil, lo que no queremos es que vaya teniendo obstáculos en su uso. Entonces, bueno, los tirantes sí se quedaron, haciéndolos coincidir con determinados elementos y particiones, pero todo lo que era las péndolas de las cerchas mixtas, pues al final se eliminaron. Y este es el vaciado total de la vivienda, habiendo hecho la excavación del forjado sanitario y habiendo ya rehabilitado la cubierta. Entonces, este era el volumen interior total. El volumen, fijaros aquí, que se ve con la escala de una carretilla, realmente se quedaba un volumen espléndido. O sea, aquí se ve la cota del suelo de la vivienda original, aquí la cota del suelo de patio. De hecho, estas ventanas que se quedaban aquí en alto eran las ventanas de los dormitorios. Y luego arriba, pues también se le ganó cerca de 1,30 m hasta llegar a la limaolla de la cubierta, de la cubierta a dos aguas que tenía. Estos gráficos se los hacíamos al cliente, ¿no? Para que estuviese contento de la elección de sus arquitectos. Nosotros decíamos, mira, es que la vivienda previa tenía este volumen. O sea, estabas aprovechando solamente esta franja entre el falso techo y el suelo técnico. Pero luego se ganó un volumen muy superior, ¿no? Y le poníamos los porcentajes y eso que. Bueno, la segunda parte, digamos, era la recuperación de las zonas exteriores y lo que sí era muy importante era conectarla con la vivienda, ¿no? Con el interior de la vivienda. Entonces, lo primero que vimos fue que todo el. Bueno, sí. Bueno, podemos pasar dos frases. Te iba a decir. Y vamos a pasar a esta, aquí. Porque claro, aquí todo esto. Eso estaba totalmente cerrado, ¿no? Al patio trasero. De hecho, hasta esta línea era un muro de carga. El muro de carga llegaba aproximadamente hasta aquí con hormigón en masa y luego ya empezaba un muro de dos hojas donde interior y exterior están hechos con fábrica de ladrillo. Y entonces nosotros eliminamos todo eso llegando hasta lo que era la coronación de la cimentación en donde hicimos una viga corrida de hormigón que funcionaba como apoyo de los elementos que nos permitían el diafanado y a su vez de transmisión a la cimentación existente que era hormigón ciclópeo y que seguimos empleando. Esta es la fase de montaje de ese dintel grande que acabáis de ver. Entonces el dintel era una doble UPN que había que ir montando de manera que, claro, al debilitar el muro, porque ese muro era el muro de carga principal de la vivienda,
había que hacer a un lado, a otro, y luego quitar el cerramiento, o sea, el muro de carga, y sustituirlo por dos pilares, creo que eran, ¿no?, que llegaban a la viga que decía Iñaki, la viga corrida, ¿no? Claro, los muros de carga, es muy fácil hacer huecos verticales, o sea, diafanar con huecos de proporción vertical es sencillo, pero claro, diafanar con huecos horizontales, eso es muy complejo. Entonces, bueno, en realidad no es tan complejo, lo que pasa es que hay que hacerlo en dos fases, porque siempre tiene que haber, se hace como medio cargadero, luego el otro medio cargadero, y eso te permite al final, bueno, pues transmitir las cargas a través de esas vigas gemelas que ha contado Cristina. Este era un poco el montaje de ese dintel que medía 9 metros. Esto fue un problema que no habíamos previsto. Exacto. De repente, eso pesaba mucho. Y 9 metros en una casa que era claro. Y bueno, ahora esto cómo entra. Los, ¿no?, giros, sí, los giros eran complicados. Fue lo más parecido a enhebrar una aguja, sí, a través de una casa. Claro, ahí, primero con grúas no se podía porque era un costo excesivo, que al final la repercusión que tenía esa estructura era prohibitiva, y bueno, al final la solución llegó por ir atravesando huecos de ventana y finalmente en el espacio del patio maniobrar y ya bajarlas, ¿no? Pero hubo un momento que no parecía que crítico, bueno, sí, un momento crítico. Realmente, bueno, también no pasaría nada porque ya sabéis, la estructura metálica es una maravilla. Al final se puede cortar, aunque aparentemente parece que se va a perder la continuidad del elemento estructural, luego los elementos de soldadura garantizan otra vez la transmisión de cargas, pero bueno, lo bonito era poder colocar los elementos de una pieza, ¿no? Y aquí ya está el doble, bueno, el dintel colocado, ¿no?, con esas pilares que os decía que colocamos. Y otro de los pasos fue el insertar un nuevo nivel en la vivienda. Ya que habíamos ganado toda la altura, pensamos que podía estar bien meter un nivel intermedio, una losa intermedia. Esta losa intermedia, como antes decíamos, era, vamos, realmente la losa sería esta, ¿no? Sería esta que hay aquí. Pero esta losa, que no estaba, estaba como flotando, porque realmente no estaba ni adosada a un lado ni al otro, y se quedaba a una altura de aproximadamente 2,30 metros del suelo, pues favorecía que hubiese, esto parece una tontería, ¿no?, pero dice, bueno, al final teníamos un espacio superior, un espacio inferior, y luego proyectado hacia el jardín, pues había un espacio que funcionaba casi como un pabellón en mitad del jardín, que era la zona de cocina, diafanada hacia ambos lados, ¿no? Muy, muy fino, eran 16 centímetros. ¿Veis? Porque era algo muy ligero y poder tener altura tanto abajo como arriba de... ¿Veis? Y estos son, aquí se ve el hueco que quedaba entre las dos vigas gemelas, que también nos servía este hueco para luego poder disponer las carpinterías y que quedasen ocultas. Al final lo que se trataba siempre es decir, intentar que, nosotros decimos, no es que seamos enemigos de los rodapiés, ¿no?, pero al final los rodapiés, los tapajuntas, todas esas cosas lo que hacen es tapar encuentros entre materiales que no se han ejecutado con refinamiento, con finura, ¿no? Entonces se va toda pastilla. Y luego dice, no pasa nada si el encuentro entre el suelo y la pared no es bueno, porque luego pum, le ponemos la tapeta en las puertas. No pasa nada porque luego pum, le ponemos el marco. Y entonces te encuentras que, dice, bueno, claro, lo que empiezan a aparecer líneas nuevas. O sea, líneas nuevas que dice, bueno, esa línea no debería de existir. O esta otra no debería. ¿Dónde geométricamente deben existir líneas? Entendemos nosotros, cuando hay un encuentro entre planos. Entonces nosotros procuramos que las líneas que haya en la arquitectura, vamos, en nuestras propuestas, sea la que viene determinada por cambios de plano. Y bueno, pues eso, ahora os vamos comentando pues más cosas que nos permiten poder llevar estos planteamientos a su ejecución. Es
Esta es ya la propuesta que hicimos, con un primer nivel en planta baja. En planta baja, bueno, llegabas a la cota cero, que sería la sala de música a la derecha y la entrada, recibidor. La sala de música. Este sería el único nivel que guarda el nivel original de la casa. Desde este nivel, ahora hay un nivel inferior, que está a medio nivel, por decirlo así, y luego otro nivel superior que estaría en lo alto de la bandeja que es esta, que se introdujo. Dilo tú y yo voy señalando que me pilla mejor. Bueno, pues como decía antes, a la llegada está la sala de ensayo para la violinista y algunas clases y tal. Entonces, una vez que bajabas, debajo de la escalera, en esa diferencia de nivel entre la cota 0 y la 1.20, pues hay espacio de almacenaje y también tema de instalaciones de termo y todo eso. Luego, lo que acaba de decir, eso es un baño a la izquierda, eso es el baño. Y todo el espacio es el salón. El salón con el jardín, que al final, bueno, pues es todo un espacio, pero tiene la posibilidad de cerrar y quedarte solo con el cuadrado o con todo. Como en Málaga siempre hace buen tiempo, pues casi siempre está abierto. La verdad es que eso es una ventaja. Claro, de hecho, fijaros que aquí una cosa que se buscó y que nos parece que se resolvió bien era que las puertas correderas, tanto de la cocina como del salón, realmente se encuentran en esquina, pero son puertas que se al final son correderas y se ocultan en este paño de fábrica o se ocultan allí en ese espacio del fondo, que es una celosía que oculta un ámbito muy pequeñito que funciona de lavadero y tendedero. Entonces, esta carpintería era importante para que dejase este punto de la esquina libre. Junto a ese punto iba a ser muy transitado, ¿no?, entre cocina y salón. Y luego está la pieza intermedia, ese rectángulo, que en planta baja es la zona de los niños, su habitación y zona de juegos, y en planta alta, pues eso sería la habitación de los padres, de manera que en vertical, ahora luego veremos alguna foto, están comunicados. A los padres se asoman como una especie de balcón para ver a los... La casa no tiene puertas. Bueno, tiene dos puertas. Bueno, los baños. Tiene esta puerta del baño. ¿Cerca o...? No sé. Ya le tengo cogido el truco. Esta tiene la puerta de este baño y la puerta del baño superior. El resto son circulaciones abiertas en donde el propio recorrido garantiza la privacidad. Es como la concha de un caracol, que al final tú dices, bueno, está abierto, pero la casa espiral sería una casa muy privada, porque tú estarías andando continuamente y no estarías viendo el espacio siguiente, y llegarías al centro de la espiral, que sería lo más privado, ¿no? Pues sería un espacio continuo en donde la privacidad está muy garantizada. Pues aquí buscábamos que los recorridos también favoreciesen, por ejemplo, tanto abajo, ¿no? No, yo no estoy... ¿le estoy dando yo? No estoy dando nada. Ah, sí, soy yo, perdón. Exacto. Tanto abajo, ¿no?, donde este espacio es privado porque hay que recorrerlo en espiral hasta llegar aquí, como arriba, en donde igualmente este espacio es un espacio privado, aunque está conectado visualmente a través de esta ventana y también espacialmente, es un mismo ámbito, o sea, no son distintos sectores. La casa tiene el confort térmico que existe en la casa, es el mismo para toda la vivienda, porque no está sectorizada. Incluso la cocina está abierta a ambas partes, o sea, está al jardín y atrás hay una pared verde, entonces... En un momento dado, las puertas son correderas y se quedan también en la zona del tendido y queda totalmente abierta. La incorporación de este pasillo trasero era porque los niños eran pequeños
Entonces se quería que desde la zona de la cocina, producción de alimentos, etcétera, pues que existiese la posibilidad de una conexión o de un control rápido a la zona de los niños. Y también porque este pasillo, que está descubierto, pero que tiene aquí un elemento vegetal, que bueno, son plantas trepadoras en la pared, realmente era una zona muy agradable, entraba una luz muy bonita y los niños pues, aprovechaban para sentarse por allí, ¿no? Aquí se ve un poco lo de los cambios de nivel. Está la sección con la pieza, la losa intermedia, que permite tener, bueno, pues el nivel inferior, la zona de la cocina, que es casi como un pabellón exento en el jardín trasero. Esto que se ve aquí es la celosía, que permite que la zona de detrás, que se ha dejado para lavadero y tendedero, esté ventilado, pero también que tenga un poquito de privacidad, que haya una especie de tamiz visual para que no se esté viendo zonas de trabajo de la casa que no interesan. Este es el espacio que comentaba Cristina, que al final se aprovechó como una zona de almacenaje, que la altura libre es mínima. Y era un metro diez, metro así, diez, sí. Y una de las cosas también divertidas, de vez en cuando los clientes nos mandaban fotos de mira lo que están haciendo en este sitio, mira lo que están haciendo en este otro, ¿no? Y entonces resulta que cuando venían invitados o familiares y tal, los niños estaban encantados porque aquí abajo montaban allí una acampada y bueno, como eran pequeñitos, pues andaban de pie por ahí debajo, ¿no? Y estaban felices, decían, bueno, porque tenían una casa dentro de su casa, ¿no? Ya no pueden, ya han crecido, han pasado el metro 20, ya. Esta es la sección transversal en la que se ve eso que comentaba Iñaki, que la conexión visual siempre está, ¿no? Lo de arriba, entre arriba y abajo. Fijáis, bueno, el volumen, la losa, y luego lo único es tamizar un poco, bueno, hacia la parte más pública. El dormitorio de los padres, lo que está es cerrada por el frente de armarios, pero no llegan hasta el techo, con lo cual la cubierta interior, el techo interior es continuo, y luego hacia la zona de los niños sí que tienen la posibilidad de asomarse y de ver un poco, bueno, pues cómo van las cosas por ahí abajo. La casa es muy participativa, ¿no? Realmente está todo muy conectado, nuestros clientes se definen como una tribu urbana, y que tienen ese sentido de que está todo un poco mezclado, y eso favorece que cualquier espacio, principalmente los de planta baja, pues tengan ese uso creativo, ¿no? Depende de cómo surja el día, pues tiene un uso o tiene otro. En esta sección es la sección longitudinal de la losa. Aquí se ve la cocina, este sería el dormitorio de los niños, el armario, que es lo que hace de división visual. Y luego arriba, pues también la zona de cuarto de baño de los padres, su dormitorio y una terraza que da al jardín. Esta es una sección, pero mirando hacia lo que sería la calle, ¿no? Y estáis viendo el nivel original de la casa, la losa que se ha introducido, que como decíamos, procuramos que esa losa coincidiese con el orden que tenían los tirantes. Los tirantes se mantuvieron en el espacio principal, pero en esta parte, que la casa se estrechaba, vimos que no era necesario, porque con el propio refuerzo que tenían las cerchas, pues ya se conseguía. Los tirantes lo que hacen es que los muros no se abran, ¿no? El empuje de una cubierta inclinada lo que hace es que tiende a hacer así a los muros, ¿no? La carga es mínima. Iñaki, le estás dando al botón. Uy, perdón. Eso me está dejando. Este era, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo que comentábamos era que al final esos tirantes en ningún momento. Bueno, este quedó aquí, este otro quedó dentro oculto en el baño, y ya uno que venía aquí ya nos dimos cuenta que no era necesario y se eliminó. La misma sección desde la losa, desde el jardín.
constructiva de la casa en general, ¿no? Ahora vemos los detalles. Con varios detalles, sí, pero ahora lo vamos a ver más detenidamente. Esta es la fachada que, bueno, pues lo que se procuró es hacer una cosa muy limpia. Sí, pues por normativa teníamos que tener cierta altura opaca y luego se permitía la transparencia. Bueno, y cada casa, por supuesto, tenía su propio modelo de... Y bueno, pues ahora vamos a ver un poco... Esta casa... Perdón, uy, perdón. Esta casa, que era vecina, todas estas cosas que hicieron, ellos hicieron una ampliación. O sea, realmente es difícil que las personas asuman que hay que seguir un proyecto, que tiene que ser supervisado por los organismos oficiales, que la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene que determinar la viabilidad o no de un proyecto, porque al final tiene un trámite que es muy azaroso y que muchos clientes acaban cansándose y lo que acaban diciendo es, bueno, tal, si el vecino al lado lo ha hecho sin pedir permiso, ¿no? Y dice, bueno, pues al final esta persona al lado tuvo sus complicaciones, tuvo sus penalizaciones y, bueno, nosotros siempre a los clientes decimos, mira, sabemos que hay veces que la tramitación de un proyecto, muchas veces existe una hipertrofia administrativa, ¿no?, o burocrática, que tú dices, bueno, es tremendo que para reformar una vivienda de 50 metros cuadrados haya unas tramitaciones en la Gerencia de Urbanismo de 6 meses, ¿no? Pero bueno, luego te quitas de problemas, ¿no? Esto era el vallado exterior, que se utilizó una chapa perforada. Las chapas perforadas, la verdad es que son un mundo, porque te permite jugar con los distintos grados de opacidad, los diámetros. En este caso eran diámetros de 2,4 centímetros, que tenía al final un grado de opacidad de cerca del 60%. Esta es un poco la imagen desde casi el jardín, ¿no?, hacia la entrada de la vivienda. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco los distintos materiales de los acabados interiores de la vivienda. Os presentamos, ella es Caridad, es la violinista, y Jean-Baptiste es su hijo, uno de los hijos. Aquí se está viendo, bueno, hasta dónde llegaba la losa, y luego cómo nosotros lo que procuramos también era que la losa en ningún momento generase un plano continuo. Entonces se retranqueó un poquito, aún perdiendo espacio de, digamos, el dormitorio de los niños, para que hubiese también que los recorridos, en este caso sería el recorrido que te llevaba a la cocina, que tuviese cierta configuración espacial, sin estar delimitada físicamente, ¿no? Este es el espacio debajo de almacenaje, ¿no? El pavimento de la casa es un pavimento continuo. Como ha dicho Iñaki, nos gusta quitar líneas juntas, todo lo que sea. Entonces, este es un pavimento de resinas, de poliuretano, que la verdad es que lo utilizamos bastante porque, bueno, es muy sencillo. Si además tiene muy poco espesor, con 3 milímetros tiene solucionado el pavimento, ¿no?, de cualquier lugar, porque realmente sirve para baños, sirve para exteriores, y con exteriores pues necesita un grado de regularidad más exigente quizás, pero vamos, que todo puede cubrir todo tipo de espacios, ¿no? Luego, una cosa muy buena que tiene también es que se puede poner con una capa de que vienen rollos de caucho. Esta capa de caucho puede tener 4 milímetros, pero ya eso permite que realmente se tenga un grado de aislamiento térmico muy muy bueno. Y luego tiene otra cosa, que es que claro, para personas que les gusta moverse en su casa, pues puedes ir descalzo, los niños no es que reboten cuando se caen, pero sí que tiene un cierto grado de confort. No es como la... En el fondo, nosotros nos ponemos a pensar y dice, bueno, es que estamos... Cada vez que se hace un proyecto, se endurece
nuestro entorno físico, nuestro hábitat, está más endurecido de aquel hábitat para el que nosotros hemos desarrollado nuestra estructura, nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo, tú te caes en un sitio con tierra, con arena, tal, bueno, pues ¡pum!, te haces daño, pero no pasa nada, ¿no? Pero te caes en cualquier edificio y realmente, claro, te estás golpeando contra un elemento mucho más duro, ¿no? Entonces, el hecho de que se llama comfort floor esta solución, de que tenga esa capa de caucho, permitía que realmente notases esa calidez en cuanto a la dureza del material de revestimiento. Y además está probado. La niña pequeña, que no aparece ahí ahora mismo, Malena, se cayó, pegó un cabezazo y no le salió chichón, ¿sabes? O sea que dijimos, bueno, funcionó también. Luego, una cosa muy buena también, a nosotros nos gusta mucho el pavimento continuo, pero en concreto el de resinas, pues no microfisura, porque al tener materiales elásticos permite dilataciones y no acaba viendo siempre los microcementos y, ¿no?, acaba viendo siempre como fisurillas, pequeñas fisurillas, pero este no. Sí, pensamos que el plástico es, en el fondo, que para muchas cosas, lo hemos comentado antes, genera problemas por el tema del reciclaje, ¿no?, la contaminación y tal. Pensamos que la construcción se está convirtiendo en un elemento constructivo revolucionario, porque muchísimos materiales se están hibridando con materiales plásticos, con resinas de poliuretano, con resinas epoxi, y eso da una ductilidad y una elasticidad a los materiales que permiten que realmente el edificio se mueva un poquito, que todos los edificios se mueven sin que salga ninguna fisura, ¿no? En estos años, que han sido años de rehabilitación de espacios por la crisis que tal ha reducido mucho la actividad constructiva, pues el desarrollo de proyectos en edificios existentes siempre se utilizaba, a lo mejor, en pavimentos, en caso de pavimentos continuos, los microcementos que decía Cristina. Pero por mucho que estuviese allí encima la ejecución, en algún momento el edificio existente se movía un poquito y salían microfisuras, que no se ven en la foto, pero cuando estás allí realmente son interferencias, ¿no? La terminación interior de paredes son placas de, en este caso, era Pladur, bueno, de... El Pladur son, como sabéis, la marca comercial de paneles de cartón yeso, y lo que te permite es, frente a la tabiquería tradicional, a lo mejor de ladrillo, pues lo que te permite es que la subestructura a la que fijas el Pladur a ambas caras te permite que tengas ahí una cantidad de espacios intersticiales óptimo para las instalaciones sin necesidad de recurrir a obras de apertura de regolas y de canales por donde meter los tubos, ¿no? Las puertas eran... Esto también lo que comentaba Iñaki. Pues no colocar rodapiés, ¿no? Hacer el encuentro entre los dos planos. Claro, para eso hay que estar muy encima en obra y que se haga todo con mucho, mucho cariño. Y de esa manera lo que hacemos es, con una resina transparente, 12-14 centímetros, para que, bueno, esa parte de la pared, que es verdad que tiene más desgaste por rozamiento de la limpieza o, no sé, simplemente seca el suelo, pues con esa capa queda totalmente cubierta y protegida, eliminando ese elemento. Los pavimentos continuos también tradicionalmente se utilizaba luego el empleo de un rodapié muy finito. Habréis visto a lo mejor soluciones de rodapié que son lo más finas posible. Al final dice, bueno, pues vamos a unas pletinas de, a lo mejor, de aluminio lacado en blanco, que queda también muy fino tal. Nosotros dijimos, bueno, oye, esto se puede plastificar la pared. Entonces lo que propusimos, como veíamos que el material que se empleaba en el suelo era absolutamente impermeable, dijimos, bueno, este mismo material, que era la cara de acabado que tenía el pavimento continuo, dijimos, lo podemos dar en paramentos verticales y ver cómo funciona, a ver si efectivamente conseguimos que la aplicación de ese material genere una franja plastificada. Entonces, de esa forma, le dábamos continuidad al pavimento continuo, también en su encuentro con las paredes, y conseguíamos que el encuentro entre los planos horizontales y verticales definieran la única línea que iba a aparecer
en la arquitectura. Incluso, ¿no?, en los baños, en vez de colocar piezas porcelánicas, se aplicó una pintura de la que se suele hacer en balnearios, se suele colocar en balnearios o saunas, que son unas pinturas que permite, o sea, no son impermeables porque permite que... Y la transpiración de... La transpiración, pero bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Eliminar material y simplificar un poco. Milímetros tiene ya hecho el... bueno, esto la verdad es que fue curioso, lo de la pizarra, ¿no? Esto es... Inicialmente pensamos que para que el volumen de superior se viese como flotando, dijimos, bueno, vamos a crear una sombra, ¿no? Que son los ejemplos, a lo mejor, incluso ejemplos tan primitivos, bueno, no tanto, pero como Frank Lloyd Wright en las casas de la pradera, ¿no?, en las prairie houses, sobre todo la Robin House, en donde la cubierta parece que está flotando porque todo el elemento que hay justo debajo de la cubierta al final tiene un revestimiento muy oscuro. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa muy oscura y de forma que esa pieza parece que está flotando. Y al final nos dimos cuenta de que si era muy oscura, oye, a lo mejor podemos hacer una pizarra, y acabó siendo ese plano, es una pizarra, que también se usa mucho, se dejan sus mensajes de cariño, de me voy, de ahora vuelvo, y el hijo, que también al final necesitaba, bueno, un tema terapéutico, el hijo tenía un poquito de estrabismo, y la manera de corregirlo era que hiciese dibujos simétricos en una pizarra, con lo cual, de estas cosas que dice, bueno, está cuadrando todo, ¿no? La escalera, toda la pieza de la escalera, como comentábamos antes, debajo es almacenaje y también instalaciones, está todo está ahí guardado, digamos que son 9 metros cúbicos está todo ahí. Ese es el depósito de la entropía de la casa. Sí. Este, el detalle de la escalera, nosotros nos parecía que era bonito que fuese muy ligera, ¿no? Que no fuese un elemento construido muy potente, sino que fuese casi como una pieza de mobiliario que se coloca, ¿no? Entonces, para eso es muy importante cómo se encuentra la escalera con el plano horizontal. Habitualmente, estos elementos estructurales, lo normal es que la zanca doble aquí y aparece esta especie como de pata al final de la escalera. Claro, nosotros lo que queríamos era que realmente se acabase posando en un punto. Eso es una cosa muy, en el fondo, muy artificiosa, es muy artificial, es como forzar un poquito la construcción, pero veíamos que al ser una escalerita tan ligera, porque solamente era media zanca de lo que es habitual, pues que era posible. Entonces fuimos a elementos, a pletinas de 1 centímetro de espesor, y al final el detalle lo que hacía era, si os fijáis, que la tabica se prolongaba, y al prolongarla permitía su anclaje en la solera de planta baja, y de esa manera el encuentro es prácticamente en el ángulo, ¿no? Sí, bueno, esto eran detalles de cogidas de la barandilla. Al final, los puntos de soldadura se buscaban en el punto medio del escalón, por dentro, para dejar liberar por completo lo que era la línea de la zanca, que luego continuaba hacia el interior y definía el arranque del vidrio. Era un vidrio con control acústico que permitía el contacto visual con la sala de que es esta línea, ¿no? Las puertas, esta era corredera por un tema de dimensión y de aprovechamiento del reducido espacio del cuarto de baño para evitar que el batido de la puerta al final invadiese o
dificultase el uso de este baño o aseo. Pero siempre que podemos, lo que nos gusta es colocar puertas que realmente lo que tiene es un marco oculto, de manera que el paño en el que se encuentra la puerta no pierde su continuidad por la disposición de las aperturas, porque no tiene marcos salientes, ¿no? Luego la sala de música sí que era una habitación que tiene que ser muy hermética. Hermética y también que tuviese buena acústica, digamos, porque era su lugar de ensayo realmente. Entonces, bueno, con un doble vidrio laminado fijo y luego con un... Porque al principio pensábamos que era mejor colocar los pladures estos fonoabsorbentes, ¿no? Pero nos dijeron que realmente tampoco era tanto el aislamiento que suponía colocarlos con lo que necesitábamos. Entonces, al final, bueno, pues se colocó un aislamiento grana de roca, que es el que mejor funciona acústicamente con el ruido aéreo, no de impacto. Está oculto detrás de los paneles, claro, de cartón. Claro, es el aislamiento que lleva el trasdosado, digamos, del pladur. El pladur que se utiliza fonoabsorbente, lo habréis visto, es uno que tiene agujeritos, que normalmente se suele disponer en techos. Visualmente es muy atractivo. De hecho, hay espacios que están hechos enteros con este material y pensamos que visualmente es muy atractivo, pero también por coste. O técnicamente tampoco... Sí, no funcionaba tan bien como la lana de roca. Entonces encontramos una solución que permitía, con menos costes, bueno, garantizar un mayor aislamiento acústico. Para el salón, porque al tener una altura casi de 4 metros, como decíamos antes, pues decidimos colocar suspendidas, ¿no? Unas luminarias, porque en principio el salón sí que iba a ser más comedor y tal, pero al final se quedó más sala de multiusos, digamos. Sí. Y luego el tema de cómo se van eligiendo las cosas, ¿no? Realmente lo atractivo es tener una relación con el cliente que permita, porque claro, no es lo mismo hacer, nosotros decíamos que al final estábamos haciendo su casa, esto no es un proyecto de una vivienda, es un proyecto de una casa, y nos gustaba ese matiz en donde, bueno, pues a lo mejor yo, para asequible, desarrollamos una serie de proyectos en Málaga y Córdoba, pero claro, eran para clientes anónimos, entonces eran proyectos residenciales de viviendas, tantas viviendas, ¿no? Pero en este caso era una casa porque aquí ya se le está tomando la medida a la familia que va a vivir esta casa. Y entendíamos que eso era atractivo, por un lado porque se llegaba a un grado de definición mucho más exhaustivo, no tanto a niveles funcionales, sino a niveles de diseño interior, y luego porque había una participación por parte del cliente muy natural, ¿no? Entonces, a él le gustaban mucho las líneas. Oye, sí, es verdad, lo de las líneas está estupendo. Pero de repente decía, vamos a meter aquí una línea corrida para iluminar en el encuentro de los dos faldones. Y decíamos, pero es que esta línea, aquí es mejor que haya como un sol y una luna y tal. Y entonces nos enrollábamos y, bueno, te mandaba de repente un WhatsApp a las 11:30 de la noche, he encontrado esta luminaria, plac. Y decían, oye, estupenda, pero mejorable, ¿sabes? ¿No? Para intentar que al final realmente hubiese algo suspendido en este gran espacio que hiciese darte cuenta de realmente su dimensión, ¿no? Cuando tú ves estas luminarias ahí suspendidas, unas bolas gigantes, pues pensamos que el efecto era muy bonito. Esta imagen es la misma situación que la primera foto que enseñamos, en la que se veía todos los cuadros y de la vivienda existente, ¿no? Entonces, aquí se me viene una frase de Campo Baeza, que nosotros siempre la tenemos muy presente, que dice, una frase muy bonita, que dice que el material más lujoso que existe es la luz, lo que pasa que, como es gratis, no valoramos suficiente, ¿no? Es una cosa tan básica. Entonces, yo creo que en este caso lo que hicimos fue, pues eso, introducir luz en la vivienda y poner blanco, ¿no? Pues de esa manera, además, con la luz de Málaga, la verdad es que la casa parece
casi tres veces más grande de lo que es, claro, realmente. La casa tiene longitudes visuales de 16 metros, claro. Tiene diagonales de 16 metros. Una casa de 50 metros cuadrados que inicialmente cuando tú entrabas, la distancia mayor que tenías era atravesando distintas estancias, a lo mejor eran 6 metros, ¿no? Entonces ahora el poder llegar y que haya una especie como de balcón a tu propia casa, ¿no? Que además era como muy, era una escenografía muy teatral, porque por un lado estaba este espacio, este abalconado, pero luego también estaba esta ventana de donde se asomaban, ¿no? Y existía esa comunicación de arriba abajo o de, pues desde este plano intermedio a la zona de la cocina. La visual con el jardín era muy atractiva porque realmente llegabas y cuando te metías en el interior estabas viendo un espacio exterior también, ¿no? Bueno, la famosa pizarra. Es el espacio delantero de la vivienda que sí que ya lo integramos un poco. Y entonces, bueno, pues ahí ellos colocan sus bicis. La vivienda estaba así, ¿eh? Todo, sí, era sí, todo tal cual. Igual, bueno, la foto que hemos enseñado al principio, que era la misma situación. Luego, por ejemplo, aquí una cosa que hicimos era que en este hueco, los huecos no se podían tocar. Entonces la casa tenía que ser capaz de nutrirse de luz y de ventilación exclusivamente a través de los huecos que había. Entonces en este hueco, realmente desde dentro, está dando cuarto de baño de abajo, cuarto baño de arriba, dormitorio superior. O sea que es un hueco que al final, y este canto es el canto de la losa intermedia. O sea que con ese hueco y luego esa una reja que también es de chapa perforada, es una chapa perforada, que en donde la rigidez de la reja se ve en el interior. O sea, lo que hacíamos era un perfil en L, pero normalmente la chapa perforada, el marco se suele hacer con tubulares. Claro, un tubular es como un rectángulo. Al final, por mucho que tú quieras, hay 2, 3, habitualmente son 4 centímetros que aparecen aquí marcados en todo el perímetro y se pierde un poco la ligereza que nosotros pretendíamos. Entonces este marco, la L, digamos que la tiene hacia adentro, es una L, un angular, que la parte que da rigidez al marco está separada como 5 o 6 centímetros de la chapa perforada, consiguiendo el efecto de ligereza. Luego también, por ejemplo, se buscó que estuviese todo al mismo nivel. El jardín tiene toda una línea de drenaje que permite llegar hasta la misma puerta corredera. Las puertas correderas ya estáis viendo. Aquí es donde siempre suele aparecer elemento fijo de carpintería. De forma que, bueno, estas dos puertas correderas se embutirían aquí, estas dos se embutirían aquí, pero esto siempre quedaría aquí. Un elemento vertical que nos daba mucha pena y dijimos, y realmente Caunir, que es una marca de carpintería, desarrolló una solución en esquina que permitía liberar por completo, estando las carpinterías abiertas, la esquina en la que se encuentran al cerrarse. Caunir. Sí, es Alcoa Caunir, son del norte de España. Creo que es francesa la marca Caunir, pero la marca es francesa, pero tiene una filial española, Alcoa, sí, que es Alcoa. No sabemos muy bien ya a nivel empresarial si una se ha absorbido a la otra o si es Caunir. Caunir es la marca, la empresa grande, digamos. Pues digamos la primera vez que se probó esta carpintería. Es una carpintería muy ligera, realmente es una carpintería muy, muy esbelta. Tiene unas secciones muy, muy ligeras. Y el encuentro en la esquina también es muy limpio. Luego, un comentar la cubierta, para que los petos de cubierta o las barandillas no incrementasen este volumen, haciendo la presencia de este cuerpo más, digamos, potente desde el jardín, pues lo que se hizo es simplemente una barandilla que circundaba con forma circular y habilitaba un espacio seguro en la cubierta. Sí, aquí se ve mejor. En vez de aprovechar, digamos, al 100% todo, propusimos una cubierta, un recinto, que es este, y que permitía que el elemento de la cocina no tuviese mucho predominio visual desde el jardín.
atrás. Esto es una prueba de que nos llevamos bien con ellos. Aquí, por aquí está Cristina. Y este me parece que soy yo. Este es JP, Jean-Philippe, Caridad. Y esta es Marín, la madre de Jean-Philippe. Aquí está su niña Malena. Entonces esto fue una sorpresa que, bueno, pues el día que llegó Jesús Granada a hacer las fotos. Las fotografías son de Jesús Granada, es un fotógrafo de arquitectura. Jaén, pero está, vive en Sevilla. Y bueno, pues habían preparado una comida y nos invitaron. Estuvo todo muy, muy bien, estuvo divertido. Este sería justo el punto de llegada en el que se ve esos dos niveles. Subes hacia arriba a la habitación de los padres, zona de padres, o sea, dormitorio y baño, o bajas a... Y luego, por ejemplo, también la barandilla, ¿no? Dice, al final la barandilla, ¿cómo la haces para que no empiecen a aparecer líneas nuevas? Pues en este caso, lo que hicimos fue como una especie de funda, igual que el Bolivic, dice, bueno, pues igual, hicimos una funda que cogía los espesores del muro, una vez que ya se le había puesto el trasdosado del muro, de la partición, del tabique, una vez que se le había hecho el trasdosado con los paneles de cartón yeso, y al final esta pieza más la tapeta es chapa, es una U de chapa, se le suelda in situ la frontal, y luego, dado las líneas de encuentro, hay que siempre llega un momento en que tú dices, bueno, como son dos elementos distintos. Al final había ahí uno de los operarios que era el virguero, ¿sabe? Porque en el fondo luego siempre depende de que haya operarios habilidosos. Si no hay operarios habilidosos, da igual, el proyecto puede ser el que sea, que aquello es un desastre. Hay alguien que tiene que ejecutar las cosas. Y había una persona que cada vez que había que marcar un encuentro entre materiales decíamos, pásale el cúter. Era como la frase, ¿dónde está? Pásale el cúter. Y entonces este señor se ponía y echaba una línea perfecta que permitía que, bueno, pues... Que el encuentro entre los dos materiales, al ser distinto, ¿no? Su comportamiento... Ese encuentro, con el tiempo, iba a surgir una fisurilla. Porque son materiales distintos, el calor le afecta de manera distinta y al final mínimas retracciones hace que salgan microfisuras. Pues de esa manera ya teníamos hecha la línea. Ya es desde arriba, desde el dormitorio. Aquí se ve la altura, asomándote aquí, se estaría viendo el cuarto de los niños. El dormitorio, fijaros que es muy pequeñito, vamos, o sea, la cama se disponía directamente, bueno, ellos les gustaba mucho también andar descalzos por las casas, un poco... la arquitectura japonesa, la filosofía oriental de no el tatami, pero sí los futones directamente en el suelo, porque el suelo no es algo sucio que pisamos con zapatos, sino que el suelo es como bueno, pues otro elemento que te protege y que te envuelve, y entonces pues realmente los suelos se usaban mucho, estaban continuamente sentándose en el suelo o dibujando en el suelo los niños. Las camas estaban directamente, los colchones en el suelo, y luego el cuarto de baño, el cuarto de baño entraba muy justito, y bueno, pues lo único que se hizo es que dentro estaba la ducha, y la ducha tiene este redondeo para también facilitar en espacios reducidos, eliminar aristas que al final funcionalmente son interferencias, como al final son elementos duros, ¿no? La conexión vertical que estábamos comentando desde el principio, entre la zona de los niños y sus padres. Y ahí se ve la galería de servicio exterior que comunica con la cocina. Y bueno, una cosa también que antes he dicho Iñaki, que los huecos sí. Había que conservarlos. Entonces, claro, los huecos de la vivienda original, bueno, pues en este caso no lo íbamos a utilizar como tal. Y dijimos, pues si hay que iluminar el jardín, pues perfecto, ahí metemos un marco de luz. Claro, ahí nos dijeron, hay que conservar la ventana. Y ya empieza esta especie de regateo semántico. A ver, ¿no? Bueno, conservar la ventana, ¿qué significa? ¿Qué se entiende por ventana? No, los huecos de la fachada, vale. Pero la fachada es la parte exterior. La parte interior no es fachada.
Bueno, claro, no, sería la parte exterior. Ah, vale. Bueno, pues la parte exterior, pues entonces hay que conservar entonces el hueco, ¿no? Sí. Entonces forramos por dentro, de manera que este hueco no es visible desde el interior, y dejamos el hueco al exterior con un panel de metacrilato, de manera que los interruptores de la iluminación exterior, las iluminaciones están aquí dentro. Entonces las ventanas pues eran la iluminación del exterior. Al final vas casi haciendo pequeñas conquistas, siempre con el técnico municipal, que tiene que ir dando los vistos buenos, pero llegamos también a una buena relación, y este proyecto, que fue el primero en el que se rehabilitaba una vivienda de forma integral en este conjunto protegido, luego nos consta, porque nos han pedido material, que se está utilizando un poco también como referencia para posibles intervenciones, ¿no? O sea, decir, mira, esto quedó bien, nos gusta y pensamos que es una manera de intervenir en el patrimonio sin que los valores por los que se protege este inmueble o este conjunto se vean dañados. Bueno, pasamos un segundito para atrás. Una última cosa. Esto que veis aquí es una portería de fútbol. Solo llegamos, ¿esto qué es? No, es que han estado jugando al fútbol. ¿Cómo? Dibujaron aquí una portería y entonces, bueno, pues... Entonces, la verdad es que nos parece que la posibilidad de crear, como decía Cristina, ¿no? Marcos existenciales, donde dice, bueno, ya aquí puede suceder lo que tu vida sea capaz de generar, ¿no? Y realmente la casa, excepto las dos piezas de los cuartos de baño, funcionan de muchísimas maneras. De hecho, también nos han dicho que hay veces que han dejado la cocina, se han llevado, la cocina tiene solamente dos elementos, una pared, digamos, de mobiliario, y luego una encimera corrida. Dice, no, es que hay veces que lo que hacemos es que quitamos los muebles de la cocina, nos los traemos al salón, y al final la cocina acaba siendo, porque tiene muy buena iluminación, un cuarto de juegos para los niños. Y ya cuando hay que cenar, pues volvemos a poner las mesas. O sea que existe la posibilidad de gestionar tu propio espacio según vaya sucediendo tu vida, ¿no? Entonces eso era una cosa que nos gustaba mucho. Y luego la continuidad de los espacios también fue una sintonía especial con los deseos de la violinista, que decía, nos hablaba de que un virtuoso de violín es capaz de, con un solo movimiento de arco, de conseguir un sonido ininterrumpido de 60 segundos. 60 segundos, es brutal, es una cosa. Ella decía, ¿tú cuántos segundos consigues? No, yo por 38. Decía, bueno, pues nada, bien, ¿no? Y entonces decía ella, es que yo creo que lo bonito de un espacio es que tenga esa continuidad, que tú no sientas que el espacio se está rompiendo, ¿no? Es como en una melodía. Una melodía al final tiene esa continuidad en el tiempo. Entonces, esa empresa común, ya digamos a nivel conceptual, de conseguir un espacio continuo, pues venía muy propiciado por los deseos de la propia violinista, de la propietaria de la casa, ¿no? La verdad es que fue una experiencia intensa, porque las viviendas, todo lo que se refiere a los proyectos de diseño interior, se llega a un grado de proximidad, son proyectos muy íntimos, no son proyectos impersonales o en los que existe cierta distancia con un hipotético usuario, ¿no? Son proyectos muy, muy íntimos, en donde existe mucha complicidad con el cliente. Y bueno, también las primeras fotografías, aquello es una obra y un momento que aquello es el reino de la entropía, ¿no? O sea, tú llegas y dices, uff, esto está... El objetivo te permite tener confianza en que el resultado va a ser bueno. Entonces, cuando tú dices, no, vamos a llegar a tierra. No, pero es que no se ve por ningún lado. No importa, vamos a llegar. Hay veces que tú mismo dices, vamos a llegar. Bueno, pero realmente son cualquier obra, por pequeña que sea, al final hay implicadas muchísimas personas. Desde nosotros en el estudio, nuestros colaboradores,
la empresa constructora, la gente que trabaja para la empresa constructora. Entonces, todas estas personas, pues la verdad es que nosotros luego le dimos un agradecimiento personal porque hicieron todo lo mejor que sabían. Y yo creo que el resultado quedó muy satisfactorio para todos los que participaron allí, ¿no? O sea que seguimos todos siendo amigos y vamos haciendo un equipo cada vez más, digamos, mejor armado para futuros proyectos en los que estamos colaborando ahora mismo. Comentamos, a Agustín comentamos que íbamos a hacer una pequeña introducción a otra casa, que se llama la Casa Nube, que estamos haciendo para precisamente una de las subcontratas que trabajó en esta vivienda. Entonces, esta persona conocía el barrio, porque tiene familiares que viven ahí, y llegó en la subcontrata casi al final de este trabajo. Entonces lo vio y nos dijo, mira, es que yo quiero que nos hagáis la casa. Y en esta casa hemos conseguido también, es una persona que nos ha dado muchísima libertad, y hemos conseguido en este caso que es una vivienda que la planta alta no está envuelta en paneles de policarbonato, no tiene ventanas, es una cosa así como más experimental, pero no estaba en el punto ahora mismo para poderla ver bien. Y entonces es como ver una película, te cuentan y pues, se te destroza. Entonces, ya bueno, a medida que se vaya esto desarrollando, ya quizá tengamos ocasión más adelante. Bueno, pues es un poco este es el resultado de estos trabajos. Esperamos que el enfoque que le hemos dado a la charla estuviese un poco en línea con lo que se esperaba y que os haya resultado útil. Y bueno, cualquier cosa que, sí, cualquier cosa que queráis preguntar, comentar o preguntar, pues... Bueno. Hola, ahora sí. A ver, bueno, felicitaros por el trabajo, que me parece espectacular. Y la primera duda me viene el baño de la planta superior. Porque en la foto realmente no se aprecia. A ver si nos podías explicar cómo está solucionado. Venga, ya se me escucha. Sí. Bueno, entras a mano derecha, todo esto es la ducha, el lavabo enfrente y el inodoro. Y esta ventana de aquí es la que estaba partida en tres partes. ¿Vale? Esta de aquí es la que da aquí, aquí y el baño. Luego, el acabados interiores, pues lo que comentábamos, todos los baños lo hicimos con esa pintura para que, como claro, los espacios son muy pequeños, que sean centímetros, se notan. Entonces, todo era básico, mínimo, sí. No hay nada... El suelo es continuo, el mismo suelo continuo de la vivienda sirve para los baños e incluso para la ducha. Hicimos, digamos, la recogida de agua pues con un... ¿Cómo se llama? ¿Lidadero? Es que no me acuerdo ahora la palabra. Simplemente la recogida de agua con cierta pendiente y llega ahí. Y ya está, no hay nada más. Desagüe, ¿no? Desagüe, eso que no me sabía. ¿A qué altura llega el baño? Digo, ¿estará cerrado? Hasta arriba del todo. De hecho, en la foto... Mira, le enseño la foto. Sí, el cuarto baño está... sí que estaba cerrado. Llegaba justo hasta la lima... De
la limahoya, ¿no? Del... Esa fue una duda de proyecto. Al principio no se cerraba, pero bueno, decidieron que sí. De hecho, se ve en la que está Marina, me parece. Se ve aquí, creo. En esa. Aquí se ve. Llega hasta lo que es la cubierta inclinada. Pero tiene una altura más que suficiente. La inclinación, entiendo. La coge, pero la parte más baja es casi 220, o sea que de 220 hacia arriba. Claro, la parte más baja es donde al final dejas el inodoro. Sí, estaba el inodoro, donde está la. Y luego es el encuentro de un plano inclinado y uno curvo. Entonces, aquí también, este trabajo lo hizo la persona del cúter. Sí, pero quedó muy bien, la verdad es que quedó muy bien. Además, con pladur, hacerlo curvo, eso. La pintura que habéis utilizado es una pintura plástica. No, es una pintura especial que se aplica en balnearios y saunas. Tiene una base de poliuretano. Sí, es plástica, pero deja respirar, porque si no, cae. Sí. La ducha no hay ningún problema. No. No. Sí, no ha habido. Hombre, te arriesgas. En este caso fue la primera vez que la utilizamos. Al principio te arriesgas un poco. Bien. A que. Porque aparte, nosotros, como nos gusta un poco innovar con los materiales. Siempre hay cierta como rechazo a aplicación de materiales nuevos porque como tampoco se saben aplicar bien del todo, hay un desconocimiento que hace que al final diga, va, pongo lo de toda la vida. Yo pongo aquí, pues bueno, siempre riesgo. Y luego lo que es muy, muy importante es que realmente los aplicadores sean muy buenos. Porque claro, hay veces que materiales buenos se vienen abajo porque los aplicadores son lo que no es conocen, fundamental, sí. No lo conocen. Entonces nosotros en este caso los aplicadores fueron Sika, que ya conocían el producto, lo habíamos empleado, no en los baños, pero lo habíamos empleado este mismo producto en la oficina de rehabilitación del Centro Histórico de Málaga, que era una oficina exclusiva de la Gerencia de Urbanismo para el Centro Histórico. Entonces, aquí, digamos, allí probamos un poquito, dijimos, a ver esto en suelo, que funciona, perfecto. Bueno, pues vamos a. Además, te permite hacer, ¿no?, exterior, interior, baño, todo. O sea, propio Sika el que te instala. En este caso, Sika tiene resinas, todo tipo de productos. Sika te vende el producto, pero Sika tiene una serie de aplicadores homologados. Sí, claro, eso es lo interesante, que sean homologados por Sika, porque si no te lo coloca cualquiera porque y puede. Dice, bueno, todo, ahora se ve muy bonito, y dice, oye, este material es fantástico, lo echas, ¡fum!, consigues el plano horizontal, qué maravilla, luego plastifica los laterales, ¡joder, fantástico! Dice, pero tiene 200 detallitos. De hecho, simplemente se le dieron, lo del fraguado del hormigón, ¿te acuerdas que tuvimos un trozo? La primera vez que lo aplicamos en el edificio que Iñaki ha dicho, claro, se aplicó antes de que el fraguado del hormigón hubiese. Esto tiene burbujitas. O sea, y de hecho, en la aplicación hay un momento clave en donde una persona tiene que pasar un rodillo de pequeñas púas para pincharlas. Va pinchando esas burbujitas. Entonces, ¿cuándo se tiene que verter el pavimento continuo? Primero, hay que tener cuidado de que el fraguado del hormigón de la losa esté ya completo, o sea, que ya no tenga reacciones exotérmicas, porque si no, el calor infla las burbujitas. Y de repente tú dices, ¿eh? Y ves allí una cosita como una burbujita ya, que no es burbujita, que ya aquello es pompa. Tiene cuerpo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, es decir, que ya no haya reacciones exotérmicas en los elementos que forman parte del proceso constructivo. Y luego, por ejemplo, esto nos pasó en un paño, se reparó fácilmente, pero cuando, no, en interior, cuando se le da el rodapié, en un caso la pintura no estaba completamente seca y por querer acelerar, la empresa constructora le pasó el rodapié. ¿Qué ocurrió? Que la parte que se tenía que secar de la pintura no secó, pero la pintura tiene que secar. Entonces, al final, busca por dónde puede secarse. Y se secó por el lado de dentro, desprendiéndose del panel de cartón yeso. Entonces, hubo que picar, retirar, volver a pintar, esperar a que se secase y darle. Entonces, es un material estupendo, pero hay que ser cuidadoso y bueno, pues recurrir a aplicadores profesionales, porque si no, a lo mejor el esfuerzo que haces de adoctrinamiento con un cliente para convencerle de que los materiales contemporáneos tienen muchas ventajas, si luego ocurren cosas de este tipo, pues es más difícil que vuelva otra vez a confiar en él, ¿no?
Bueno, otra pregunta. Habéis explicado antes el tema de la barandilla, cómo lo habías resuelto, como porro. Pero bueno, a mí no me ha quedado muy. Mira, bueno, viendo esta foto, vamos barandilla a ponerla en la que está. Exterior te refieres, ¿no? No, la barandilla interior. De hecho, Iñaki lo ha explicado, sí. Lo ha explicado antes. Ah, sí, esa. Sí, bueno, pues. ¿Esta? Sí, pero la. Podemos la, ponerla. La que era atrás. ¿Tú dices cómo apoya la escalera? No, antes he explicado que la barandilla, la esta barandilla, no, la parte de atrás, como que había ahí una junta entre material metálico y la pared. Ah, sí. Ah, claro, ¿cómo se encuentra? ¿Dónde se encuentra exactamente? Aquí tuvimos que hacer. Sí, vamos a poner la de. A ver. Él dice lo del encuentro entre los dos materiales. ¿Tú dices esto en la barandilla o dices? Sí, no, hablo de esa barandilla. ¿De esta barandilla? De esta barandilla, sí. Vale. Hablabas de dos materiales, pero no sé dónde empieza uno y dónde acaba. Vale, es que no se ve la foto. Bueno, aquí no se ve muy bien. Así que se ve mejor, pero ahí no se ve. Se ve muy bien, pero. Bueno, se ve a lo mejor un poquito. ¿Ves aquí que hay una zona como de brillo? No sé si se ve muy bien. En realidad lo que hacía es que sube por aquí. Todo este frente son paneles de cartón yeso que van por aquí para arriba y forman un poco el peto de la barandilla. Pero luego, todo lo que es la parte superior, la vuelta es una pletina y luego, en este caso, esta es una pletina que tenía 1 centímetro de espesor. Pero en este caso, cuando tú vas subiendo, al final vas poniendo los dedos, pues lo que hacía es que la pletina daba la vuelta. O sea que esto que está aquí da la vuelta a ambos lados y luego esta especie de U, que es como si clipásemos los elementos de los paneles, luego hace así y da la vuelta y es una pletina que coge, que está en el mismo plano, está en el mismo plano que la tabica del primer escalón de subida. Lo que comentaba él era lo de la fisura para que los materiales no fisure por cualquier lado, sino que si tú la induces, ya la haces, pues ya la tienes hecha, ya no va a haber ese encuentro. Mira, y luego vamos a comentar una cosa que se me ha olvidado, pero que nos parece interesante, que es un detalle que pasa. Dice, ¿qué pasa con estos tirantes cuando tienen que atravesar unos paneles de cartón yeso? Porque estamos en las mismas, ¿no? ¿Cómo es el encuentro? Al final, ¿qué se queda? ¿Un agujero para que, si se mueven los tirantes, no se fisure el cartón yeso? No, claro, tú tienes un panel de cartón yeso, eso la casa se mueve. Entonces, al final, ¿qué pasaría? Y bueno, en esto utilizamos una solución que vimos en un edificio de Tadahuando, en Vitra Campus, con esto que hablamos de las juntas, ¿no? Claro, nosotros podemos llevar los suelos hasta las paredes porque sabemos que ese material no dilata, pero Tadahuando te hace de repente unas tarimas de madera fantásticas y cuando llega al extremo no tiene rodapié, ¿no? Pero entonces, claro, te acercas allí en plan friki, te agachas, empiezas a mirar y te das cuenta de que lo que tiene metido es una junta elástica enrasada del mismo color que la madera, ¿no? Entonces te queda perfecto. Entonces, en este caso, nosotros ahí, el material este que se utiliza para aislar determinados tubos metálicos, hay algunos que son como abrazaderas, ¿no? Es un tubo largo así como de goma, que tú luego llegas y vas enganchándolo al tubo metálico, ¿no? Pues en este caso había unos blancos y nosotros lo que hicimos fue con unos cortes de esos tubos blancos, se colocaba de manera que hacía de junta y sellaba también el hueco hacia el interior, ¿no? Y esto también era una cosa que al final se encontró una solución, ahora os la contamos y parece una perogrullada, ¿no? Pero en su momento no se sabía muy bien cómo solucionar, porque había gente que decía, no, esto hay un material que te permite dilatar, pero no termina de funcionar. Entonces, muchas veces la reducción de elementos materiales diferentes en un proyecto favorece que el comportamiento constructivo de la casa en el tiempo sea mejor, ¿no? Muy bien. Ya. Gracias. Gracias. El tema del pavimento continuo, entiendo que esa base de resinas de poliuretano, comentaron. Sí. ¿Es diferente esto a las pinturas estas a base de epóxicas que se aplican también para pavimentos continuos? Son parecidas. ¿Qué diferencia, o sea, qué características tiene este que les haya llamado la atención para probarlo?
Bueno, que las resinas, de hecho estos materiales son, digamos, extrapolaciones de soluciones constructivas que se dan en el mundo de la arquitectura industrial y que se están ahora incorporando a la arquitectura residencial o a la arquitectura equipacional, ¿no? Entonces, digamos que habitualmente se utiliza solamente la resina por generar superficies que habitualmente son soleras de naves industriales, pero consigues superficies impermeables, ¿no? Dice, en este caso lo que tiene es un acabado o un proceso de acabado más cuidado. Es decir, tú tienes una solera, sobre esa solera tienes que utilizar un hormigón muy fluido que te permite obtener una mayor regularización. Sí, porque lo muy importante en este pavimento es la planeidad absoluta. O sea, tiene que estar la base, tiene que ser plana completamente. Es una de las cosas que, de hecho, eso lo hace el aplicado de SICA, porque claro, él ya se garantiza que está completamente nivelado todo. Entonces, lo que nos pareció especialmente interesante, aparte de decir, vale, pues nosotros sabemos que hay 3 milímetros, porque por una solera, por muy bien que esté, al final el hormigón no es agua, o sea que siempre tiene, se vierte, se vibra, pero al final siempre hay pequeñas diferencias, 2, 3 milímetros. Entonces, esta capa de regularización permitía tener un plano ya bastante, bastante nivelado. Entonces, lo interesante era que sobre él se podía utilizar estos rollos de caucho. Los rollos de caucho, un rollo de caucho negro, no, nos permitía dotar a esa solera que estaba en contacto ya con el terreno, bueno, no directamente en contacto, porque bueno, pues tiene una capa de terreno mejorada, luego un film de polietileno, luego, perdón, una serie de encachado de bolos que lo separa para evitar que la humedad del terreno suba. Ese encachado de bolos ya está compactado, un film de polietileno y luego la solera. Entonces, esta capa de caucho pues permitía que realmente la solera, no solo porque habitualmente dice, vale, con la solución del compactado de la tierra, el encachado de bolos y el film de polietileno, tú impides que la humedad pase, pero la transmisión térmica al final esa está ahí. Es decir, que bueno, no va a subir el agua, pero si el suelo está frío, el suelo se te pone frío. Entonces veíamos que con el empleo de láminas de caucho y luego la última capa de acabado de la solución de pavimento continuo, teníamos un comportamiento térmico fantástico de una solera. Es decir, era una solución súper económica, porque no teníamos que andar haciendo cámaras de aire, y bueno, realmente estábamos muy contentos. Es decir, la posibilidad de que el planteamiento que se propuso para esta vivienda la obtención del máximo volumen funcionase, era que pudiésemos garantizar el aislamiento térmico, ¿no? Y este material nos permitía, sobre todo con la incorporación del caucho, sin el caucho el aislamiento térmico no es tan, digamos, tan adecuado, ¿no? Entonces fue eso lo que nos... Sí, porque con respecto al aislamiento térmico, nosotros no somos muy amigos de las hiperinstalaciones esta que para, no sé, para que sea certificado clase A, clase A. Entonces, nosotros nos basamos simplemente en una buena ventilación cruzada, y también en este caso, esta construcción era, bueno, pues las construcciones en Málaga de esta no son de mucha calidad, y de hecho, yo lo digo siempre, yo estuve en Austria y en Málaga, y yo paso más frío en Málaga en una casa que en Austria, porque realmente las casas no están acondicionadas para los cambios térmicos. Entonces, en ese tipo de cosas que dice Iñaki, del caucho del suelo o simplemente las ventilaciones o poner una buena cámara detrás del cerramiento, pues al final la envolvente es súper eficiente. No hace falta grandes temas de instalaciones como nos quiere ahora el código técnico y estas cosas, ¿no? Sí, también la hipertecnificación de las edificaciones, que realmente está bien la incorporación de la tecnología a la construcción, pero pensamos que existe también una industria de la construcción que favorece una tecnificación excesiva en espacios que no necesitan. O sea, esta vivienda funcionaba muy bien porque tenía mucha inercia térmica al norte, permitía el soleamiento adecuado, el patio funcionaba con la cocina de zonas de soleamiento al sur, más protegido. Entonces veíamos que la casa funciona muy bien, o sea que realmente la casa está abierta en verano
y tiene un confort térmico muy bueno, y en invierno la cierras y también funciona, porque no tiene ni calefacción ni aire acondicionado. De hecho, al principio él quería incluso una chimenea. Y dijimos, bueno, pasar el primer invierno y si bueno, pues lo necesitáis, pues pensamos en una solución. Nada. Yo creo que todo muy básico. Yo, como siempre digo, en casa de mi abuela, que era en Sevilla, nunca había aire acondicionado. O sea, es que mucha arquitectura vernácula, eso te soluciona millones de cosas, ¿no? El código técnico, que bueno, el código técnico parece que ahora dice, no, es que no cumple el código técnico. Dice, bueno, a ver, el código técnico realmente no es de obligado cumplimiento. O sea, el diseñador puede decir, esto funciona, porque he estudiado el tema, soy un especialista y yo digo que funciona. Entonces, claro, ya lo que pasa es que te la estás jugando. Si no funciona, mejor que tengas un buen seguro, porque al final te puede venir una reclamación. Entonces, nosotros cuando veíamos que, ahora tú notas, no se nota el cambio porque ya ha sucedido. Como ya ha sucedido, ya estamos dentro de esta cultura del código técnico. Pero antes veíamos que se construía de una manera y que de repente la forma de construir que se había llevado hasta este momento pues no cumplía nada, y que era necesario determinado tipo de ventilación mecánica para las cocinas o instalaciones de climatización, de refrigeración. Y cuando nosotros preguntábamos, ¿no? Muy bien, hubo una orgía de comerciales que venían a la oficina y te daban los productos y luego te enseñaban los papeles de que cumple el código técnico y sin esto no cumples el código técnico. Mucha gente decía, ostras, pues yo quiero cumplir. Entonces, cuando preguntábamos, vale, muy bien, ¿y este material dónde están las fábricas? Pues al final resulta que las fábricas estaban en Suiza, en Bélgica, en Francia, en Alemania. Y decíamos, pero bueno. Y luego decías, ¿y a ver quién ha redactado los códigos técnicos? Y los códigos técnicos están redactados principalmente por técnicos centroeuropeos. Entonces tú decías, ostras, ¿por qué pasa aquí, no? Y al final, en Andalucía especialmente, que digamos, la industria de la construcción o el sector terciario, junto al sector terciario, pues son sus principales fuentes económicas, nosotros nos daba mucha pena que tanta actividad constructiva no viniese acompañada, en el caso de Andalucía, del crecimiento de un tejido industrial que acompañase esos procesos constructivos. Es decir, nosotros estábamos construyendo, a veces en una vorágine poco delicada con el territorio, y donde se estaba generando un crecimiento industrial, que es un tejido fundamental para la economía de un lugar, era fuera de España. Y decíamos, bueno, pues es una pena, ¿sabes? Puede ser bueno, sí. No lo vemos necesario, entonces. Necesario, pues hay que buscarlo donde esté, ¿no? Pero si no, lo es. Claro. Pues. Aparte, que es mucho más sostenible intentar encontrar en las soluciones constructivas aquellos planteamientos que aprovechen recursos locales. Porque claro, es que eso dice, no, es que simplemente descontamina porque no necesito mover un camión desde Lausanne hasta Málaga, sino que resulta que a 12 kilómetros hay un señor con una furgoneta te trae unas cosillas, ¿sabes? ¿No? Entonces, nosotros procuramos. Cuando ahora estamos haciendo también otra vivienda en Cantabria, pues nosotros hacemos una batida por allí. Hacemos una batida y decimos, aquí cómo se construye, a ver, ¿qué utilizáis? Y tal, y preguntamos, y a los arquitectos del lugar, oye, ¿y qué tipo de piedra? ¿Y esta piedra dónde se consigue? ¿Y quién y tal? ¿Y tienes el contacto? ¿Y la carpintería cómo te...? No, pues aquí utilizamos de madera, bueno, no sé qué. Vale, ¿y qué gente hace? ¿Qué carpinteros son? Y entonces intentamos tener localizado gente del lugar para luego poder echar manos de recursos disponibles. Si no, muchas veces es muy frustrante, ¿no? Tú llegas, ves unas revistas fantásticas, unas soluciones del copón, que tú haces así y dices, ostras, qué maravilla, ¿no? Vamos a ampliar esto, esta carpintería la vamos a ampliar. Y luego resulta, no, es que esta carpintería es una carpintería del Ticino, que la tienes que pedir, tres meses antes, se hace por encargo, y lo que pasa es que como muy delicada, al final te la tienen que mandar en avión. Y dices, bueno,
no sé cuánto sale, y al final no lo... Pero claro, hay un momento en que tú en el proyecto a lo mejor estás considerando un montón de soluciones que son fantásticas, pero que muchas veces tenemos que tener cuidado porque el acceso de la información, el acceso global de información constructiva, hay que tener cuidado porque no es el acceso real de la disponibilidad de los materiales. Y eso pensamos que también es importante conocer los procesos de, y los materiales del lugar en el que, de tu hábitat profesional, ¿no? Bien. Una última pregunta. Otra. Hablando del tema energético, yo estoy en Málaga, pero mucho el sol. La cubierta. La cubierta, bueno, la cubierta tenía... era una cubierta de teja. Eran roofmate lo que intentamos. Roofmate, lo que intentamos fue como apoyamos, digamos, íbamos a colocar un intradós de la cubierta con paneles de cartón yeso. Entonces lo que hicimos fue dejar un poquito la misma solución. Esa membrana de aire que hay entre las dos hojas del cerramiento, la continuamos. Y como lo hicimos, en realidad era muy fácil, porque en la propia estructura, subestructura, perdón, en donde se iban a fijar el trasdosado, ahí se colocaron unos paneles roofmate de aislamiento térmico, dejando una cámara de aire de 4 centímetros justo por encima. O sea que se dimensionó la subestructura con unos pequeños latiguillos para que estuviese separada y que permitiese que tuviese la cámara de aire en los paneles roofmate, que son de 3 o 4 centímetros, y luego el panel de pladur. Y eso ya, bueno, la cámara de aire era continua y tenía algunos respiraderos en cubierta, con lo cual el aire caliente circulaba y salía, ¿no? De todas formas, esta zona, digamos, Málaga tiene distintos climas. Entonces, la parte que está muy cerca del litoral, como unos 100, 120 metros, tiene un comportamiento muy cálido. O sea, siempre se mueven temperaturas entre 20 y 28 grados. A lo mejor ya un poquito más al interior, de repente te encuentras 35 grados, 38 grados. Pero el comportamiento también de las zonas próximas al litoral es muy amable, ¿no? Hola. Hola, me gustaría saber si teníais pensado alguna solución en el caso de que los niños necesiten privacidad entre ellos o respecto a los padres en el futuro. Bueno. Ahí hay un problema, que es que ahora mismo son, porque los niños no son dos niñas o dos niños, son dos hermanos, un chico y chica. Entonces nosotros, ellos decían, bueno, esto ahora mismo nos sirve. Y hasta que llegue la preadolescencia tenemos aquí 8 años de margen. Entonces nosotros le hemos dicho que nos volvemos a ver dentro de 8 años. No, de todas maneras, estas casas están pareadas, o sea, son todas unifamiliares adosadas, pero tienen una simetría, es decir, que por el patio de atrás está conectada con otra vivienda en simetría, digamos, ¿no? Que coincide con la... Entonces ellos tenían pensado, de hecho, comprar esa casa y hacer la ampliación. Claro, o sea, es fantástico, o sea, esto sigue fantástico. Están negociando. ¿No? O sea, imaginaros tener un cliente que ya lo fidelizas, ¿no? Es como un médico que dice, médico de cabecera. Nosotros decimos, somos vuestros arquitectos de cabecera. O sea, bueno, y de hecho... Pero esto nos dijeron hace poco realmente. Sí, pero claro, la casa, claro, daba para lo que daba, ¿sabes? ¿No? O sea, realmente tú dices, es que en esta casa ya meter 3 dormitorios era difícil. Entonces asumió esa solución, Jean-Philippe está negociando con el vecino de enfrente, que es una persona mayor. Una persona mayor, ¿sabes, no? Él sonríe y dice, vamos, que yo le deseo toda la salud del mundo, ¿no? Pero yo sé que dice, no, oye, tiene cerca de 80 y tantos años, pero el tío, bueno, sale por la mañana, hace jogging, o sea, un fenómeno. Y digo, mira, no pasa nada, ¿sabes, no? Porque también tiene la al lado y tal. Y entonces, bueno, pues estaría sí, muy bien, ¿no? Podría ser la de al lado o la de... Que puede crecer por... De hecho, a esta persona tienen un apartamento en París y vamos a arreglárselo y tal.
Y esto está pendiente de ver un poco, ¿no? Porque claro, decía, hombre, es que vosotros tal, que tengáis que ir y volver, esto me va a costar mucho dinero. Y yo, digo, tú nos pagas el billete de avión y nosotros nos encantados de hacer un trabajo fuera, ¿no? Y son personas, la verdad es que, bueno, porque... También lo que hablamos, no creo que sea una vivienda, la vivienda de su vida. Te quiero decir que son gente que viaja mucho, que vaya, o sea, que cuando los niños crezcan, no sé si estarán en Málaga o si dentro de... Pero son personas muy... son personas, es que hay gente muy inteligentes. Hay gente que ahorra como para la vivienda de su vida, ¿no? Sí. Pero en este caso creo que no. Mira, él es un poco como el de Matrix, ¿no? El tío hace así, es una persona, es un asesor de una empresa, de una multinacional, y es un asesor, el último trabajo que ha dirigido, tiene un equipo de gente de ciento y pico, no sé qué, y el último trabajo era que su empresa asesora a la agencia europea, a la ESA, espacial, a la agencia europea. Espacial europea, la asesora con el tema de ¿no? ¿De qué hacer con los satélites? ¿Cómo se llama? De los satélites de comunicación y tal. Y entonces nosotros decíamos, oye, JP, pero ¿tú sabes de satélites? Y decía, no, pero dentro de un mes sabré, ¿no? Entonces tenía ahí un montón de libros, el tío se lo estudiaba todo y bueno, pues ya sabe de satélites, o sea, eres un especialista en satélites, ¿no? Y entonces son gente así muy especial que yo creo que una cosa que nos transmitió y nos pareció bonito era que no querían que las cosas fuesen fijas, porque es una ficción. Cuando yo creo que muchas veces se intenta... dominar completamente un lugar, dices, bueno, pues es que la vida va a hacer que eso cambie, ¿no? Entonces ellos no tienen ese apego material, ¿no? Decir, bueno, pues nosotros estaremos viviendo aquí, no sabemos cuánto, 5, 6, 7 años, pero nuestra casa es el planeta Tierra, ¿no? Decían, o sea, pues nos parece muy bien, ¿no? Entonces el estar abierto a nuevas opciones, ¿no? Que nosotros insistimos en que compre la casa de enfrente, ¿no? Para poder seguir con este trabajo, que además nos parece muy atractivo ver cómo las cosas van cambiando, cómo se va incorporando, algo que, no sé, esa especie como de querencia que tiene la materia de ir agrupando más materia, ¿no? Y decir, ¿qué pasaría si esta casa al final se une a esta, ¿no? Oye, y si ya al final te van muy bien las cosas y coges esta para de invitados, ¿no? Y pasaría un poco como intervenciones que habitualmente son de promotores públicos, en donde determinados equipamientos de ciudad lo que hacen es ir ocupando caserío de residencial. Bueno, aquí en Barcelona, ¿no? Hay casos, el Museo de Picasso, ¿no? Donde, que me parece fantástico, nosotros lo estuvimos viendo y cómo va ocupando distintas casas, y al final el hecho de que incorpores nuevas células residenciales te permite tener, con un cambio de uso, una nueva... un nuevo planteamiento espacial, ¿no? Y dice, bueno, claro, estamos acostumbrados a esa seriación, ¿no? Pero de repente dice, oye, hacemos diafanados y te encuentras unos espacios fantásticos, ¿no? Con sistemas constructivos muy convencionales. Bueno, pues muchas gracias a todos por... Muchas gracias a vosotros.